Bueno, chavos, ¿cómo están? El día de hoy los he traído a una ciudad un tanto cosmopolita. Es la ciudad de Santa Bárbara. No es tan grande como una ciudad como Los Ángeles, como San José, San Francisco, por ejemplo, pero sí es una ciudad donde vive bastante gente con dinero. Está bastante cerca a Los Ángeles y la mayoría de personas, actores, sobre todo famosos cantantes que trabajan en el área de Los Ángeles, a veces deciden venirse por acá porque es más tranquilo, no está tan difícil el tráfico como en esa ciudad y lo hace un poquito mejor para ellos. Entonces hemos venido acá no para hablar de las celebridades, no para hablar de la gente famosa, sino más bien para traerlos a un lugar que se encuentra en esta ciudad de Santa Bárbara. Es un lugar histórico y aprovecho para recordarles, chavos, el concurso para ganarse el desayuno continental ya comenzó, ya bastante gente que está participando, así que recuerda, si tú tienes ese interés de llevarte ese disco a casita, no hay más que dejar un comentario, decirme por qué lo quieres y decirle a tus familiares, amigos y de tal, que se suscriban al canal, depende de ti, que dejen un comentario y que digan que te apoyan para que te lo ganes. Entonces, chavos, sin más, yo soy Francisco, esto depende de ti y vamos a ese lugar en el corazón de esta ciudad para que aprendan un poquito de historia, para mostrarles un poquito de lo que es la herencia que nos dejó España, que se pasó a México y que ahora es parte de Estados Unidos. Acompáñenme. La verdad es que sí me queda un poquito retirado, un poquito lejos, pero este día se me ocurrió que sería buena idea venir para acá para traerlos a otra de las misiones en el sistema de misiones de California. Estamos en lo que es la misión de Santa Bárbara. Esta es la 10ª misión en el sistema de misiones y la primera que no fue fundada por el padre Junípero Serra. El padre Junípero Serra había muerto 2 años antes de que se cumpliera la construcción de esta misión. Y bueno, vamos a entrar, vamos a visitarla, vamos a ver qué hay ahí dentro y cómo se diferencia de las demás misiones en California. Como pueden ver, este es el mismo caso como en la misión de San Luis Obispo de Tolosa, que ya los llevé en alguna otra ocasión. A esta misión le pasó la ciudad por encima. Como pueden ver, estamos rodeados de ciudad, chavos. Si alcanzan a ver allá un poquito al fondo, se puede ver, se puede apreciar el Océano Pacífico. Esta misión es una de las más bellas por su locación, aparte, sin contar que es una de las pocas iglesias que aún se utilizan como tal. Hoy es domingo, lo que significa que es más que probable que haya misa el día de hoy. Como se puede observar, los escalones ya es más del estilo que se puede observar sobre todo en México, en Latinoamérica. Esta fue la primera misión que utilizó el concepto de hacer 2 torres en lugar de solamente una, al momento de que los españoles pidieron el territorio a México y después México lo perdió a Estados Unidos. El presidente Lincoln decretó que esta iglesia pasaría a ser parte del sistema de iglesias en aquel entonces de California, pero había un problema. Los sanfranciscanos la querían y la iglesia católica la quería para ellos. Hubo una gran pelea, sobre todo por la controversia de que tiene 2 torres, porque en ese entonces se había decretado que solamente las iglesias que tenían 2 torres eran consideradas catedrales y esta no lo era. Aquí se ve la leyenda que dice que fue fundada el 4 de diciembre de 1786, se había destruido por un terremoto en el 1925 y se restauró en 1927 y después en 1953. En sí se puede sentir la textura de adobe y se puede ver cómo los escalones pues son de ese mismo estilo de esa época, bastante bonita. Aquí detrás de mí se pueden observar los esfuerzos de conservación y de restauración, y como pueden ver, el típico arco, pasillo, portal, como le quieran llamar, bastante común en esa época en el estilo de misiones, al igual como la típica fuente también que se puede observar casi en la mayoría de todas las misiones aquí en California. Aquí están los precios para entrar. Ahí está la entrada del tour con algunas misiones en miniatura también. Bueno, chavos, pues déjenme les cuento que esta misión sí es un poquito más organizada, muchísimo mejor que, digamos, la Purísima en Lompoc. La única diferencia es que aquí sí se cobra. Aquí te cobran $9 para entrar por persona, por adulto, pero tienes acceso a la misión completamente. De hecho, no me cobraron tampoco cuota por grabar. Acá hay una pequeña capillita, vamos a ver un video. Mission Santa Barbara and the nearby Royal Presidio. Vean qué padre este jardín de aquí, esa fuente tan característica y el jardín, ¿no? El patio aquí afuera de la misión. O sea que es pastonal. Aún así, con todo el retrofit que le hicieron para hacerlo completamente moderno, sigue guardando bastantes de las cualidades de una misión en aquel entonces. Parece que aquí hemos llegado a lo que es el cementerio de Don José Francisco de Ortega, que murió en 1798. Y aquí, pues, hay bastantes tumbas. De hecho, vean, aquí hay una pequeñita, pero es José Carrillo, y por acá había otra, Josephine, que era la hija de Harvey B.M., nacida en 1854, muerta en 1857. Y vean, esos son algunos de, se puede decir, los monumentos antiguos, lápidas antiguas que están tratando de conservar, aún con el paso del tiempo, que ya parece que se están deteriorando bastante. Vean, las antiguas cruces que utilizaban de madera. Y vean, o sea, la mayoría de gente que ha fallecido utilizando las gavetas, ¿no? Cuando ya no había espacio en el suelo. Vean estas que tan antiguas son. 1912. 1900, vean. 1908. O sea, hay bastantes gavetas antiguas. Y déjenme les digo, chavos, la muerte es algo que pues a todos nos va a llegar. Desafortunadamente es algo que no nos podemos escapar, pero no le quita lo interesante de ponerte a pensar que ha habido gente que ha muerto antes que ti, y sobre todo desde hace muchos años. Estamos hablando de una monjita aquí de 1863, a la edad de 20 años murió. Y como pueden ver, varias de las tumbas que hay aquí alrededor de este jardín. A mí lo que me gusta ver es la arquitectura, las lápidas. Vean esa cerca. Y aquí otra lápida. Residente de California desde 1823 y murió en este lugar en enero 25 de 1865, a la edad de 68 años. O sea, tampoco tan mal, ya que en aquel entonces escuchaba mucho que viviera tantos años, ¿no? O sea, 68 me parecen muy buenos. Pero vean este árbol. ¿Quién puede decir desde hace cuánto estará este árbol aquí? Vean la inmensidad, el grosor sobre todo. Y obviamente te dicen que no te le acerques al árbol, porque me imagino que está aquí desde el momento de la creación de esta misión. Y obviamente el crucifijo. Por cierto, esta es la acreditación que te dan cuando pagas tu importe para poder pasar al tour. Y parece que sí, que siempre esta misión terminó siendo de los franciscanos, como dice por ahí. La verdad, muy interesante, chavos, como pueden ver. Y ahí la vista trasera de lo que es la torre, una de las torres. Don Teodoro Arellanes y doña Juana María Arellanes. ¿Por qué don Teodoro tiene este monumento tan grande? Y su esposa, me imagino que es doña María Arellanes, no, vean, pues estarán los dos juntos, quién sabe. Juana María, una mujer india que la abandonaron en la isla de San Nicolás a los 18 años, la encontraron y la trajeron a Santa Bárbara en 1853, vaya, bastante historia. Y vean el portón, con la modernidad de lo que les hablaba, y manteniendo lo rústico. Pues este es el cementerio, chavos. Como les digo, a mí me encanta todo esto de la historia. Me encanta aprender, ver lo que nos han dejado las generaciones antiguas. Y de verdad se respira un aire muy fresco. Muy bonito lugar. Sobre todo este pedazo de árbol que se ve aquí detrás de mí. Inmenso, gigantesco y muy padre. Nos toca entrar a la iglesia. Vamos a entrar a la iglesia. Creo que no hay misa. Se me hace muy curioso que estén esas calaveras justo a la entrada de la iglesia. Vamos a ver. Como les digo, chavos, esta es una iglesia donde aún se celebra misa. Obviamente aquí está el altar. casi casi original como estaba en aquel entonces, y parece que aquí están enterrados bastantes de los misioneros franciscanos que atendieron esta misión en aquel entonces. Vean la inmensidad de este cuadro y el altar. Cuando te pones a pensar que en aquel entonces no tenían las herramientas, digamos, para ayudarles a hacer algo así tan detallado, y aún así lo hicieron. Una imagen de San Francisco de Asís y San José de Asís. Y aquí detrás de esta puerta está el Santísimo Sacramento. Para los que son católicos, me imagino saben de lo que les hablo. Ahí es donde están los confesionarios. Ahí por supuesto se alcanza a apreciar la pila bautismal. Obviamente, como les digo, lo hace un poquito incómodo estar haciendo videoblog aquí dentro, porque esta es una iglesia que aún funciona, pero me han dicho que mientras se mantenga el respeto, no estés hablando muy fuerte y no molestes a los demás que están rezando, no hay problema alguno. Aquí hay algunos artículos de las diferentes construcciones de la misión, cuando hubo el terremoto, cuando se renovó, algunas campanas, algunas de las vigas. Así que siguiendo el tour, ahora vamos a entrar a lo que es el museo. Me imagino que hay más artefactos y cualquier otro artículo que se podía encontrar en aquel entonces. Y hay un ejemplo del idioma más temprano que los indios Chumas aprendieron, que era parecido al español, y es uno de los ejemplos más tempranos que se han encontrado acerca de ese lenguaje que le llamaban barbareño. Y aquí parece que es un ejemplo común de lo que era el dormitorio de uno de los padres. Y aquí se alcanza a ver lo que era la cocina. Acá hay más artefactos, herramientas con los que fabricaban las sillas, las vigas y las paredes. Y hay más herramientas de hierro. Algunos candiles y lámparas de aquel entonces. Así como también trabajo de cerámica, ¿no? Un collar original de esa época. Acá algunas de las herramientas que utilizaban para el arado, para el trabajo del campo, y algunos artículos religiosos también. Y el cuarto, como pueden ver, es original. Y la pintura, como pueden ver, también original. Cuando esto era parte del territorio español, ahí es como se veía en aquel entonces, en 1858 a 1860. Unas imágenes religiosas, unas fotografías de la misión. Un ejemplo de lo que era la sacristía en aquel entonces, con la túnica del padre, imágenes religiosas y así como la música que se cantaba en aquel entonces para los coros franciscanos. Ahí se alcanza a ver un poco de los daños del terremoto, no solamente en la misión sino en Santa Bárbara, también en la ciudad. Vean como las torres quedaron totalmente destruidas, así como el portal. Una réplica del San Francisco Chronicle, periódico de aquel entonces, en 1926. Y ahí nos dicen: gracias por visitar nuestro museo y una bendición, que el Señor nos dé paz. Y bueno, chavos, como todo buen tour, siempre se tiene que terminar en la tienda de regalos, como es usualmente costumbre, porque les ayuda, ¿no? Y muy bonito, chavos. Esta es una de las pocas misiones que me ha tocado ver que en realidad sí se cobra, pero el precio es muy mínimo, son $9, lo que es casi nada para lo que te toca ver, lo que te toca aprender, la historia, y para mí lo hace que vale la pena. Y bueno, chavos, yo me voy a despedir, no sin antes decirles a toda esa gente que ha participado en el concurso para ganarse el disco Desayuno Continental, solamente recuerden, las personas que les den su apoyo ahí en comentarios tienen que estar también suscritas. Si no están suscritas al canal, su voto desafortunadamente no va a contar, así que díganles, háganles saber que si no se suscriben al canal y solamente dejan su comentario, no va a valer. Pues espero que hayan disfrutado de este bonito tour aquí por la misión de Santa Bárbara. Yo me voy a despedir, no sin antes recordarte que aquí debajo están mis camisetas. Ya sabes que puedes ir a shop.pressure.com, diagonal depende de ti, una sola palabra, donde tú te vas a poder encontrar diseños inspirados en depende de ti y vamos juntos. También recuerda, acá está mi Patreon, ahí puedes ir a patreon.com /fc0romero y tú te puedes enterar de cómo ayudarme con una cantidad mensual para convertirte en patrocinador oficial de hombresg.net. Por último, chavos, aquí están mis redes sociales. Ya sabes que me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Snapchat, todo con el usuario fc0romero. Y aquí, desde esta plaza histórica, les quiero agradecer por todo su apoyo, por todas sus suscripciones y por darme esa audiencia semana tras semana. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. Adiós.